de esta talla, una talla policromada hecha por un artista navarro llamado José Urdín, una talla en madera de boj que hace que este año pues suponga un acicate más para la gente que forma esta cofradía de San Cristóbal. San Cristóbal, como ya sabéis en anuncios que se han hecho anteriormente, son los días 18 y 19. Bueno, nos encontramos aquí con la junta ordinaria de la cofradía de San Cristóbal. Por orden de izquierda a derecha, tenemos aquí al presidente Lorenzo Aldanondo, Andrés Balduz, los vocales son Juan Alfaro, Francisco Rubio, José Ros, Julio Osés y Andrés Camino. Nos falta el secretario, que es Lorenzo Camino, hoy está ausente, pero en fin, con ellos vamos a tener una pequeña conversación. En primer lugar, preguntamos al presidente qué requiere esta junta ordinaria a falta de una semana de la celebración de vuestro día. Pues terminar de organizar los festejos. Vale. ¿Qué he dicho? Terminar de organizar los festejos. Que van a ser los siguientes. Grandes festejos en colaboración con Radio Escoba. Queridos compañeros, simpatizantes y colaboradores, los próximos días 18 y 19 de julio celebramos, Dios mediante, la fiesta de nuestro patrón, San Cristóbal. Este año tenemos una novedad, que estrenamos una imagen de nuestro patrón en propiedad. Para sufragar su coste, ya que se trata de una talla en madera de boj, han colaborado muy ilustre ayuntamiento, Manufacturas Metálicas Gebit, Alfalfa José Resano, Panificadora Hermanos Barcos, Jofemar Industrial, Recreativos Gena, Alimentación Ángeles, Azcoyen Industrial. Programa de festejos. Sábado día 18, 12 de la noche, verbena en la plaza del Ayuntamiento. Domingo 19, 8 de la mañana, engalanado y limpieza de vehículos en la campa de la báscula municipal. A las 9 de la mañana tendrá lugar la salida de coches delante de vehículos con el recorrido de costumbre, acompañados en todo el recorrido con la banda de cornetas y tambores. A las 10 de la mañana, en el restaurante La Cañada, desayuno para la banda de cornetas y tambores y para los cofrades, almuerzo. A las 11:45 de la mañana, bendición de vehículos en la campa de la báscula municipal. A las 12:30 de la mañana, bendición de la imagen en la puerta de la parroquia y a continuación la Santa Misa. A las 13:30 del mediodía, en la plaza del Ayuntamiento, apuesta de socatiras para los cofrades que lo deseen. A las 2 de la tarde, exhibición del campeón mundial en su especialidad de levantamiento de piedras, Iñaki Perurena, contratado por Radio Escoba. A las 2:30 de la tarde, comida en restaurante Atalaya. A las 5 de la tarde, tiempo libre para salir de bares y por la noche para finalizar verbena, la junta. Nota, todo aquel conductor que lo desee puede desplazarse a Peralta y participar en la fiesta llamando al teléfono 750-328, mínimo 5 días anticipación. Aupa San Cristóbal. Esto supone, por lo menos para mi forma de ver, una ampliación muy grande de lo que se ha hecho en años anteriores, ¿no, Andrés Balduz? Bueno, pues sí, este año la mayor novedad que tenemos pues es la imagen de San Cristóbal, como ya habéis podido ver, y en años venideros pues tenemos también otros proyectos. Entonces, si quieres ahora que te diga más o menos de qué se trata una junta de estas, una junta directiva, ya para tocar los últimos puntos, que es más o menos, hablamos ya, pues aquí un punto que es muy interesante es sobre los jubilados, porque todos los años pues les mandamos pues una tarta, un obsequio. Pequeño obsequio, sí, más o menos como dice. Las mandamos a domicilio. Después queremos saber más o menos los que vamos a participar para los cubiertos que vamos a estar en la Atalaya, en el restaurante Atalaya. Después la distribución de los programas también. Después también los que van a leer sobre la misa.
sobre los trailers, para quitar las gabarras, para que, en fin, esto se va a tratar ahora, para que no sea tan larga la cabalgata de los camiones, porque claro, si cada trailer va con su gabarra, pues en fin, queremos evitar eso, ¿eh? Después tenemos avisar a la Guardia Civil, etcétera. Todos estos puntos, pues algunos dirán que como todo el año, y esto que lo sepan todos, que parece ser que dice, cualquiera puede decir que lo hacemos esto en un día, pero no, es todo el año lo que estamos aquí, nos reunimos todos los que estamos aquí, más o menos muchos días al cabo del año, para determinar todos los detalles, ¿eh? Y este es el último día que lo hacemos hoy, para el domingo próximo celebrar nuestra fiesta, ¿eh? Entonces ya ahora nos queda ya los, si quieres hacer una... Eso es lo que quería preguntar yo, ¿cuánto es la duración de un mandato de una junta directiva en la cofradía? Bueno, pues una junta directiva, pues bueno, más o menos según los temas que haya que tocar, que siempre hay temas por lo, y siempre buscamos nuevas ideas, siempre para mejorar y perfeccionar el día de San Cristóbal. Y en fin, pues esto, pues una hora y media entre, o dos horas entre el almuerzo y demás, porque siempre almorzamos y nos pagamos nosotros el almuerzo, esto que quede claro, ¿eh? Una cosa que es muy importante. Pásame primero a mí. Pásame primero. Pero que te pregunto. Pregúntame, por ejemplo, ahora que presento... Seguimos con Andrés Balduz manteniendo esta pequeña conversación con la Junta Directiva de la Cofradía San Cristóbal. Creo que ahora nos va a presentar a alguien de la Junta, ¿no? Bueno, yo quiero presentar aquí al amigo Alfaro, que todos lo conocemos bien, y este en realidad, para que se den cuenta los demás, no es un conductor profesional, sino que va con su furgoneta todos los días a por su verdura para la tienda que tiene, a Calahorra, frutas y verduras. Y yo quiero que tomen ejemplo algunos que se retienen a entrar en nuestra cofradía, y vean aquí un ejemplo del amigo Alfaro, en el cual pone un gran interés, y esto lo tengo que decir aquí, porque él no es profesional, como nosotros camioneros que dicen que esto es cosa de los camioneros, y aquí tenemos un directivo que es Alfaro, y que pone, como lo repito, un gran interés, y él puede decir algo si quiere al respecto. Pues lo que acabas de decir tú, Andrés, yo no soy profesional, pero yo entré en la cofradía por hacer el bloque de todos y la buena compañía, y aquí estamos, pensando en que si se puede renovar junta, pues se renove y pasen todos por lo que estamos siguiendo los demás. Ahora tú pones la debata. Ya. Cambiamos impresiones ahora con Francisco Rubio, otro de los vocales que forman esta junta ordinaria de la cofradía de San Cristóbal, y el cual nos va a dar unas impresiones suyas. Bueno, pues aquí yo no digo más que esto es una cosa muy buena para los conductores, y aunque no sea conductor, todo aquel que se sienta un poco inclinado para celebrar este día, porque aquí es una relajación que tenemos un día al año, ¿eh? Y yo veo que se debe celebrar nosotros y nuestras mujeres, que también son bastante sacrificadas, ¿no?, para nosotros. Nada más. A ver. Yo quiero decirle a mis compañeros de trabajo, que no sean tan tontos y que no piensen que por ser el día de San Cristóbal el viernes, que iba a ser hoy, y sin venir ninguno a ninguna reunión, que se les ha pasado papeles a todos entéricos, y que no proteste ninguno, que no tienen derecho, porque lo sabían mejor que nosotros. Eso es lo primero. No sé si me aguantas de ellos. Julio. Bueno, pues yo lo que diría es que necesitamos un poco de colaboración, ¿no? Porque nos juntamos siempre los mismos, ya ha dicho Andrés, y claro, es una pena que siendo tanta gente como somos, que nos juntemos aquí 8, 9, 7, y después la gente, pues que te vengan diciendo igual por encima cuatro sociedades que no vienen a cuento, como por ejemplo lo que acaba de decir Manuel. Ayer estuvimos con gente que decían que a ver por qué no lo hacíamos hoy. Y claro, a esa serie de señores hay que decirles que por qué ellos no han venido a la Junta cuando se les ha pedido que vengan. Simplemente, pues no sé. Después estamos esperando, como ya ha dicho también Rubio, que llegue el Día del Santo, ya que estamos todo el año por ahí.
pasar un día un poco bien con nuestras mujeres, que ellas son las sacrificadas, porque claro, nosotros estamos por ahí, pero ellas se quedan con los hijos en casa y son ellas, al fin y al cabo, las que nos los tienen que cuidar. Perdón. No sé qué más diría aquí al respecto, no sé. No sabría ya qué más decir. Y eso, que cuando llegue el día, una por una, pues que todos se comporten un poco bien. Tocar un poco el tema este de las bocinas, que parece que hay gente que protesta un poco, hasta que es por las mañanas, y que no la tocaría la gente tanto. Nada más. La carretera y eso, ya me quité ya, y aunque me he quitado, pues sigo igual que los demás. Lo que hace falta es que los que andan por ahí, que vengan más a las juntas y que pongan un poco de interés. Porque es que no van ni a pagar las cotas. Tenemos que ir a buscarlos para que vayan a pagar. Porque ya vale. Encima de que estamos aquí todo el año, todos los días de juntas aquí, casi todas las semanas de junta, y ahora encima protestan por muchas cosas. Yo creo que se den cuenta de que estamos aquí cuatro todo el año siempre los mismos. A ver si cambian un poco de idea y se arrima más a la junta. Creo que no creo que diga más, ya vamos. Bueno, como podéis ver todos, el mayor hincapié que hay entre toda la junta directiva es que hay poca colaboración. Seguimos con lo mismo del año pasado y otros años. La gente acude, pero siempre el día que ya se celebra la fiesta. Entonces, yo también digo que un poco más de colaboración, sobre todo a la hora de los pagos, porque siempre estamos los mismos para ocuparnos de estos detalles que debíamos de tener más ideas, que es lo que pedimos, y más colaboración. Nada más.
Señor Dios mío, tú has hecho que tu
a los que habían escogido. Dios les predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. Una hermandad de carácter. Soléis hacer así a lo que pasa. El niño con el foco del campanario. El divino con la bocina del camión. Sacáis a mi alma. El obedecido de la carretera. No os podéis dar la mano. Hoy, hermano Domingo, quiero sin prisa. Dios no quiere prisa. Es saludo incompleto que en la carretera pisa. Lo vais a hacer mano a mano. Daos la mano para terminar. Vamos a ver si tenemos aquí unos momentos para que nos explique lo que va a hacer en el día de hoy aquí en Peralta Iñaki Perurena. Carlos, ¿se lleva un poco de la música en el traslado de luz? Hola, buenos días, Carlos. Bienvenido a Peralta. Y bienvenido, un saludo de los componentes de Radio Escobar y de todo Peralta. Si no me equivoco, no es la primera vez que estás aquí, ¿no? Bueno, ¿puedes contarnos brevemente en qué va a consistir hoy en tu actuación, Ari, que vemos las tres tiras? Comentarnos, decíamos, si nos puedes comentar un poco cómo va a ser tu actuación esta mañana aquí en Peralta. Bueno, pues más o menos como otras demás acciones que voy haciendo por todos los pueblos. He traído tres piedras y mi actuación se va a dividir en tres partes. La primera de ellas va a ser para levantar la piedra más grande que traigo, la de 261 kilos. Primeramente, como preparación o calentamiento, realizaré tres alzadas con la de 200 kilos. Y seguidamente pues intentaré levantar la de 261 kilos otras tres veces. Bueno, el récord máximo lo ostento en 302 kilos, pero lógicamente esto pues el intento lo realizo un par de veces al año y por supuesto pues de todo el pueblo no podría ganar esa piedra porque no podría ser. Entonces voy a hacer demostraciones con algunos kilos menos. Luego la segunda parte será a base de la piedra de 200 kilos, que la intentaré levantar valiéndome solamente del brazo izquierdo y procuraré levantarla cuatro veces. También tengo que decir que recientemente he tenido una lesión en el bíceps izquierdo en Norteamérica, allí levantando hierro, que no había piedra, levanté hierro, y una lesión que bueno, me perjudica un poco, pero intentaré levantarla. Y la tercera parte será con la piedra esférica de 100 kilos, que esta una vez levantada sobre el hombro, pues me daré unos cuantos kilos sobre ellas alrededor del cuello. Y también, pues, si hay alguien interesado en robar las piedras, gustosamente luego lo invito. Pues ya lo sabéis, si hay alguien que esté dispuesto a pagar, pues aquí tiene las piedras a su disposición. Ahí está mejor. Thank you.
Mira, 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 mira
estás muy atrasado. Estás muy atrasado. Eres demasiado bueno para estos tiempos. ¡Peínate! ¡Peínate!
España, que tengo esta noche. Que tengo la tata y no... ¡A que se ría! Salieron los colores.